Shalom, estudiosos de la Torah, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Podcast. Con ustedes, su servidor Harold Calvo, me acompaña mi hermano Etzvi Ben Daniel. Y el día de hoy, hermanos, tenemos a un invitado muy, muy especial desde la tierra de Israel. Nos acompaña el señor Sergio Bacari Suelto en Israel, el hombre que no necesita presentación. Bienvenido, bienvenido, Sergio. Para los que no lo conocen, Sergio es un argentino que hizo aliyá hace mucho tiempo a Israel, y él nos va a contar un poquito acerca de su historia. Él tiene un canal hermosísimo que se llama Bacari, perdón, Bacari Suelto en Israel. Los motivamos y los invitamos a visitar su canal, a suscribirse, donde él comparte historias increíbles acerca de la escritura, lugares increíbles allá en Israel, nos lleva por todo lado. Sergio también, para los que no saben, él es sacerdote descendiente de la tribu de Levi. A pesar de que Sergio no es, o él no se considera una persona ortodoxa, y él nos va a comentar un poquito más acerca de esto, él tiene un linaje sacerdotal. Súper, súper interesante ese dato. Sergio, tal vez para empezar, nos cuentas un poquito, vienes llegando de una gira por Latinoamérica donde tuvimos la oportunidad de conocernos en persona y abrazarnos y bueno, poder traerte a este espacio. Cuéntanos un poquito acerca de esa gira. ¿Cómo te fue? ¿Qué países conociste? ¿Cómo estuvo esa experiencia? Bueno, saludos a todos, a ustedes, grandes hermanos, y a los hermanos que nos están prestando atención, escuchando esta plática. Espero que les sea útil para todos. Y gracias por la presentación. En realidad, la gira fue por Colombia, Costa Rica, Guatemala y México. Yo soy una persona que me encanta viajar, pero solo por Israel. Y las pocas veces que salgo de Israel es para visitar a mi familia, mis hermanos en Argentina. Soy de las personas que considera que hasta que no conozca todo rincón de Israel, nada me atrae en el mundo. Pero esta vez conseguí una excusa para festejar los primeros 10 años de mi proyecto, y me dieron un empujón y invitaciones, y dije, vamos a probar lo que es contactarme con gente real después de tanto tiempo de conectarme con ellos de forma virtual. Y bueno, me tiré a la piscina, me lancé a la piscina, y la verdad que fue una gira para mí súper, súper linda, importante. Volví lleno de amor y ya estoy pensando en la próxima. No, pues aquí te esperamos, aquí te esperamos. Hermano Tzvi, bienvenido. Gracias, gracias. Y no, yo le quería preguntar, y encantado en conocerte, Sergio, también. Vi muchos videos de lo que haces, me encanta la dinámica. Cuántas personas distintas distintas culturas y creencias, si sí, traes mente muy abierta también en lo que son distintas fes que hay en Israel, que conviven de manera conjunta en lo que es la convivencia, coexistencia, me encanta. Y te quería preguntar, primero, en la gira, o sea, gente que es seguidora del canal te fue a visitar, pero vos tenías algo en tu corazón que querías traer ese mensaje a la gente de Israel, o sea, como una especie de trabajo misionero en ese sentido. ¿Qué tenías en tu corazón cuando fuiste a esa gira? En realidad, la intención mía era tocar, abrazarme, dar y recibir un poquito, y un poquito antes de la gira, me di cuenta, y más cuando llegué al primer país, Colombia, que había una grieta enorme entre lo que la gente sabe de Israel y lo que realmente está pasando en Israel. Entonces puse mucho énfasis en eso, en poner orden un poco a la gente que confía en mí, que sabe quién soy y lo que digo y lo que hago, y promover un poco la parte positiva de Israel, la parte real. Y a eso me dediqué muchísimo, le dediqué muchísimo tiempo a eso a partir de que estuve ahí. Fue un poco improvisado, así es mi forma de trabajar, improvisar, ver, moverme, no quedarme estático, y bueno, con los errores y con las cosas buenas. Me parece importantísimo, Sergio, te comento, pues no tuvimos la oportunidad de hablar mucho fuera del aire, pero yo viví en Sderot. Tú sabes, ahí, al lado de la Franja de Gaza,
ayudé a manejar una organización de caridad que ayudaba a personas víctimas de los misiles y también a los soldados, los Hayalim, y el fundador de la organización viajaba cada verano a Estados Unidos y a otros países de gira a contar lo que sucedía ahí, cómo se vivía, porque la gente no tiene la oportunidad de conocerlo de primera mano en lo que son las noticias, ¿sí? Entonces, ahora estamos en un momento en que yo noto al público en el mundo muy dividido en lo que es Israel, no sé por qué, sí, se muestra de manera desproporcionada, se puede decir, en las noticias, pero al menos acá, yo estoy en Estados Unidos, hay gente en las universidades que van a protestar, sí, pro-Palestina, o sea, yo no me sentiría cómodo yendo, tienes ahora una bandera de Israel, ¿sí? En tu camiseta, y a mí me encanta, obviamente, pues somos ciudadanos israelíes, ¿sí? Sí, y esta es la realidad que se vive ahí. Entonces, ¿tú cómo te sentiste en ese sentido? Y perdón que te pregunte ya de una, es una pregunta un poco cargada, pero ¿hay antisemitismo, suponete, en países latinoamericanos? ¿Cómo sentiste eso? Mira, por ser sincero, nosotros estamos hablando de dos cosas completamente diferentes. Yo, precisamente, la intención mía es mostrarle a los que aman a Israel y no a los que odian a Israel. Yo soy de los que piensa de que el que odia a Israel, yo no tengo ninguna intención de mostrarle nada. Dar explicaciones a los enemigos de Israel es innecesario porque no te los creen. Los amigos no necesitan darle las explicaciones tuyas y están los tontos que no las entienden. Entonces yo muchas explicaciones, no gasto energía en dar explicaciones, en mostrar lo lindo que es Israel. En eso no es ese mi objetivo. Yo lo que me di cuenta es, y el canal mío está dedicado a los amantes de Israel, a la gente que ama a Israel. Del resto a mí no me interesa, por ser sincero, aunque participan, me da mucho crédito, me ayudan mucho los antisemitas a levantar mi proyecto, porque el odio, el algoritmo lo toma como algo positivo y entonces yo siempre les agradezco. Pero la intención mía es mostrar la realidad de Israel. La realidad de Israel es mostrada por muy poca gente. Yo lo que siempre digo, que el 90% de la prensa, de las redes sociales, de los influencers, judíos y no judíos de Israel o fuera de Israel, se dedican a mostrar Sderot, por ejemplo, lo que vos acabas de nombrar, los pobrecitos que están ligando misiles y que necesitan y que sufren. Y eso da una imagen al mundo, por lo menos a los amantes de Israel, de que nosotros somos una nación sufrida, de que somos una nación víctima de algo, y no refleja la realidad del 90% de todo lo que es fuera de Sderot, Israel, y tú que viviste aquí lo sabes. O sea, está Sderot, un puntito chiquitito con 5.000, 6.000 o 10.000 habitantes, que es verdad que ellos sufren, pero también está 10 millones de personas que viven en el resto del país, que siguen una vida normal, común y corriente, y que eso no tiene que influir en la vida cotidiana de lo que es la gente, y por cierto no influye. Entonces, yo soy de las pocas personas que intenta transmitir al mundo aquel 90% de la realidad de Israel, tratando de cambiar una imagen que recibe la gente, amantes de Israel. Te vuelvo a decir, yo hablo de la gente que ama a Israel, que potencial para ser turista, potencial para venir a un programa de voluntariado, ni que hablar para vivir, como el padre de ustedes que tienen intenciones de traerlo y de repente ustedes escuchan los noticieros y ven a los influencers mismos de Israel que te asustan, que te muestran una realidad, la realidad de Sderot, que no refleja la realidad del resto de Israel. ¿Sabes qué? No traigas a tu papá Sderot. Tráelo a Jerusalén, tráelo a Tel Aviv, tráelo a cualquier ciudad de Israel salvo Sderot. Y el tipo va a estar más feliz, y no sé dónde está tu padre ahora, pero estoy seguro que en Israel se va a sentir más seguro y más feliz que en el lugar en el que está ahora. ¿Entiendes lo que digo? Esa es la intención, en eso yo estoy volcando mucho de mi salud, incluso podría decir, porque estoy nadando en contra de la corriente, en contra de hermanos míos, israelíes, judíos,
que para ganar un poco más de dinero, para hacerse más populares, están causándole mucho daño a Israel. Y no digo que ellos mientan, no, porque hubo un atentado terrorista antes de ayer. Yo digo, el atentado sucedió. ¿Eh? En Katzrin. No sé, en el norte, en Tel Aviv. O sea, las cosas que el noticiero muestra son reales, pasan, pero no reflejan la realidad de Israel. Yo estuve visitando turistas que están en Israel y les pregunto dos preguntas. ¿Se sintieron seguros aquí? El 100% me dice que sí. ¿Tuvieron que cancelar algo de lo que tenían planeado? No cancelaron nada. Y esto a la gente le suena raro y me tratan como loco, me tratan como mentiroso, que oculto la realidad, que no quiero verla, que escondo la cabeza. Pero bueno, yo sigo con la misma y espero convencer por lo menos a una persona de que no estoy loco. Sergio, perdón, Harold, porque quiero. A mí me encanta la actitud de Sergio y me parece que es muy necesaria. Me parece que es extremadamente necesaria tener esa actitud. Y yo nunca me preocupé yendo a Israel, estando en ningún lugar. Viví con árabes en Jerusalén Oriental. No me preocupo por esas cosas. Pero también lo cierto es que esto viene también desde el liderazgo, ¿sí? Porque eso es lo que mantiene a la industria, ¿sí? Moviéndose. No son solo algunos youtubers, ¿sí? Pero yo estoy totalmente de acuerdo. Yo cuando voy a Argentina, sí, igual no voy, pero hay crimen, sí, si uno va a un país con crimen, entonces ¿qué? Va a estar preocupado por el crimen. Estuve ahora en Colombia, Costa Rica, no vayas aquí, cuídate el celular, no filmes en este lugar, no salgas de noche, no, o sea, me sentí inseguro, me sentí desprotegido y realmente en todo lugar que estuve también en Argentina en marzo, me pasa en todos lados en los que visito, no me siento seguro como me siento en Israel. Me podrán llamar fanático, pero la gente que viene de esos países a Israel dice lo mismo que estás diciendo tú. Cierto. Bueno, yo le iba a decir a Sergio que más bien de verdad que me gusta mucho también esa actitud, ese positivismo. Alguna gente le llama mirar el vaso medio lleno, medio vacío, y me encanta cómo tú rescatas todos estos, toda esa parte positiva de Israel. Yo estuve en Israel hace un tiempo atrás también de visita de turismo y no tuvimos ningún problema de nada, tantos lugares por visitar bellísimos en una nación tan pequeña, como hablábamos antes de iniciar el programa, que está Masada, que está el Mar Muerto, que vas a Jerusalén, que vas a Tel Aviv, a las playas, o sea, Cesarea Marítima, tanta historia, tanto turismo que se puede hacer en un pedacito de tierra tan pequeño, ¿verdad? Entonces, es bellísimo. Yo invito a la gente a que si ustedes tienen la oportunidad de visitar Israel, que lo hagan. Si se pueden poner en contacto con Sergio, aún mejor. Imagínense ustedes. No, eso no. Yo no hago turismo. Bueno, bueno, que se contacten con algún guía tour. Ojalá que sea israelita, eso sí, local de la zona, que les pueda llevar a todos estos sitios históricos. No se van a repetir, es una experiencia que te cambia la vida definitivamente. Y bueno, continuando con Sergio, queríamos saber un poquito más acerca de ti, de dónde eres originalmente, cómo fue que llegaste a Israel y tal vez nos puedas contar también cómo está unido eso con tu proyecto del canal de YouTube, que ha sido, bueno, bendito sea Dios, ha sido de gran éxito. Y también que nos cuentes un poquito acerca de esos lugares a donde nos llevas a través de tu canal tan, tan interesantes. Adelante, Sergio. Ok, les cuento de que nací hace 57 años en Argentina, de una familia ortodoxa judía. Estudié en una yeshiva, que es un centro de estudios religiosos, hasta la edad de Bar Mitzvah, hasta los 13, 14 años. A esa edad todavía no sabía leer y escribir en español. Las cosas de la vida me hicieron conocer a una persona que me enseñó a leer y a escribir a esa edad y me inscribió en un colegio secundario que era estatal, no judío, pero en una clase que era solo de judíos. Así pude terminar, completar los estudios secundarios y cuando empecé a tener problemas en casa por el asunto de la religión, que yo había salido de la ortodoxia y les empecé a causar problemas a ellos que querían seguir en la vida comunitaria ortodoxa,
Se juntó que me citaron para hacer el ejército en Argentina y yo no tenía ninguna intención de hacerlo. Entonces vine a Israel, medio que me escapé, no que me escapé, pero conseguí una beca para estudiar en Israel y con eso poder eximirme del ejército de Argentina. Y cuando estuve acá, llegué a Israel y sentí de que encontré un sentido a mi vida. Me sentía judío, me sentía sionista, me sentía feliz, sentía lo que cualquier judío del mundo siente cuando viene a vivir a Israel, y no importa en qué situación, de qué nivel. ¿Qué edad tenías cuando llegaste a Israel? Tenía 18, casi 19, sí. Y estuve un año trabajando la tierra en un kibbutz, que es una colonia agrícola. Después fui a estudiar a la Universidad Hebrea de Jerusalén. Todavía no me había hecho ciudadano de Israel porque no quería hacer el ejército, me daba mucho miedo. Hasta que al final, cuando decidí quedarme a vivir, me alisté al ejército, me casé. Hoy tengo 5 hijos, 5 nietos, y toda la vida, paralelamente con todo, trabajé en educación diferencial, con gente con retardo mental, más de 30 años, hasta que hace 10 años, durante otra guerra que tuvimos en Gaza, uno de mis hijos se alistó al ejército y yo, contando mis experiencias como padre de un soldado combatiente, me empecé a hacer popular y el resto es historia. Entonces fue como muy orgánico que sucedió lo del proyecto del canal. ¿Qué es orgánico? Me refiero muy a... Muy natural. En sí, Facebook, sí. O en algún lugar así, y la gente, vos empezaste a ver el interés, que había una necesidad. Es más, cuando terminó la guerra, yo me despedí de la gente porque mi hijo ya había vuelto a casa sano y salvo, en paz, sano, y me despedí de la gente, y la gente misma fue la que abrió un canal en Facebook que le pusieron un nombre, un Bakari suelto en Israel, con fotos mías, posteos míos, y me dijeron, este es un regalo para nosotros, por favor, escríbenos, háblanos de Israel, estamos locos por tener información como la que tú mandas, sencilla, informal, no profesional, pero a la vez seria y responsable. Y bueno, me comprometieron a escribir al principio, después a cuando mi esposa me dijo por qué no compartía los paseos que yo hago con la Biblia, que yo los hacía sin ninguna conexión con estas redes sociales, los hago desde que tengo uso de noción, desde que era un estudiante en la universidad, empecé a compartir los videos y me di cuenta de que esta cosa que yo tenía adentro, este amor por la Biblia y por Israel, desde una manera judía, pero secular, le tocó a muchísima gente y le sigue tocando a mucha gente. Y siento de que el proyecto acercó y va a seguir acercando mucha gente a la Torá. Y eso me pone orgulloso. Claro, increíble. Y la persona que abrió ese canal de YouTube, realmente un visionario. Fueron 120 personas, no es una persona, 120, okay, que se juntaron, que ni se conocían entre ellos. Increíble, ¿ah? ¿Eh? Una visión y como de Dios, ¿sí? Lo que se dice de Dios y en bandeja, ahí. Así, ajá, que increíble, wow, eso es realmente increíble. Y a mí lo que me causa curiosidad, que te quería preguntar, vos decías, ibas en unas caminatas con la Biblia, el tema de enseñar la Biblia. Yo me doy cuenta que muchas veces gente que sale de sectas, ¿sí?, ultra ortodoxas, no importa la religión, como cuando se van, se quieren rebelar contra todo, que me voy a hacer drogas y crimen, y, o sea, lo opuesto, van a correr ahí. El extremo. Muy pocas veces veo como algo mucho más atenuado, ¿sí?, que te permitió a vos volver, ¿sí?, como en el círculo de, ok, me fui de esa ultra ortodoxia, pero todavía es importante la Torá, ¿sí? Es como que no tiraste, como se dice en inglés, tirar al bebé con el agua del baño, ¿sí? Sino que dijiste, esto es bueno, y, o sea, estaba en tu corazón, también lo de Israel, yo lo sentí también, esa conexión. Entonces, ¿cómo lo sentiste vos? Y también está conectado con lo que decías de la tribu de Leví, ¿sí? De enseñar, impartir. Mira, primero que lo que tú dices
de salir de un extremo y meterse en otro, yo también lo viví. O sea, no voy a dar detalles de lo que ves, de lo que pasé durante mi juventud, pero todo lo que estás diciendo yo también lo viví. Me puse incluso en contra de la religión judía, me puse rebelde y bueno, hablé barbaridades y hice también barbaridades en contra de la religión judía. Lo que pasó que vine a Israel y aprendí de que el judaísmo no es una religión, que uno puede ser judío sin ser religioso, y eso a mí me encantó, me calzó como anillo al dedo, y juntando todo lo que yo sabía de mi experiencia como ortodoxo, después estudié historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y con mi actualidad de judío secular, todo eso, hice una especie de ensalada, y aprendiendo historia, aprendí dos cosas. Primero, de que nosotros vamos a poder sobrevivir en este mundo, nosotros los judíos, si la religión y el secularismo, o los ortodoxos y los seculares, los laicos, no se pelean, están unidos. Las únicas veces que pudimos sobrevivir como pueblo en la historia, con unidad, con libertad y con soberanía en Israel, fueron las únicas tres veces en la historia que logramos estar unidos. La primera fue cuando nos unió el rey David, la segunda cuando nos unieron los macabeos, que estamos hablando antes, y la tercera es esta, cuando Ben Gurión y el Rab Kook, el rabino Kook sionista, que era ortodoxo, se juntaron y decidieron establecer un Estado de Israel, y la única forma que nosotros tenemos de sobrevivir es estando juntos. Entonces, aprendiendo eso, sabiendo eso, el proyecto lo dediqué a entablar diálogos, a crear puentes y a no crear conflictos entre lo que es la ortodoxia judía, la religión judía, con el pueblo de Israel, el pueblo judío, y no importa de qué corriente es. Eso uno. Lo otro que aprendí en la universidad es de que Israel es un país chiquitito. Tiene 550 kilómetros de norte a sur, nada. De la parte más angosta, si le preguntás a uno de izquierda, tiene 13 kilómetros. Si le preguntás a uno de derecha, tiene más de 100. Y si le preguntás a uno nacionalista, hasta Irak llega a Israel, según la frontera de Dios. Pero bueno, por las fronteras legales y legítimas reconocidas por el mundo, tenemos 13 kilómetros de angosto. O sea que Israel es chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y un día un profesor nos preguntó, ¿saben qué es lo que tiene Israel? Que todo el mundo se la pasa hablando de Israel, no cesa, que tiene Israel que no tienen los demás países del mundo, y él dijo que Israel tiene profundidad, que eso es lo que hace de Israel un país especial y que lo diferencia del resto de países, que son 10, 15 o 50 veces más grande. Cuando terminó la clase, me acerqué al profesor, Yosef Kaplan se llamaba, y le pregunté, que tengo ganas de descubrir esa profundidad de Israel. ¿Cómo puedo hacer? No me puedo poner a excavar. Y él me dijo, si tienes ganas, hay una sola forma de descubrir la profundidad de Israel. Toma la Biblia y sale a pasear, sale a recorrer Israel y empieza a descubrir la Biblia, conectarla con la tierra de Israel. Y eso fue lo que hice en el año 1989 y lo tomé como un hobby. Y es lo que a mí más me hace feliz en Israel, lo que me hizo sentir que tiene un sentido mi vida en Israel, cosa que no sentía cuando estaba en tierras extranjeras. Y vos hablas mucho de la comunidad judía, ¿sí? Sos sionista, ¿sí? Yo me identifico porque soy judío también, o sea, estamos teniendo esta conversación, pero probablemente notes que la mayoría de tu audiencia probablemente no es judía, vienen del cristianismo. ¿Por qué pensás sí. que hay ese interés tan grande, ¿sí? de las naciones a lo que pasa en Israel? Porque acá están las raíces de las tres religiones monoteístas. Acá la tierra de Israel, la tierra santa, no es solo santa para los judíos, también santa para los primos musulmanes o para los hermanos cristianos. Ellos la sienten como propia, cada uno con su Jerusalén, y bueno, hoy le toca a Israel tener soberanía, pero hace apenas 60 años atrás, la soberanía era de los cristianos evangélicos de Britania, y hace 100 años atrás era de los musulmanes, de los otomanos, o sea,
esta tierra les pertenece a todos, y cuando uno habla de la Biblia, cuando uno habla del rey David, no está hablando del rey David judío, está hablando del rey David, del cual más adelante nacería tanto Jesús como Muhammad, como Mahoma. O sea, es el linaje que cada fe, cada religión monoteísta, de las principales por lo menos, están conectadas, y a mí, si hay algo que me encanta del proyecto, es buscar esas cosas que tenemos en común, y no justamente lo que nos diferencia. Yo soy muy raro en lo que hago, por eso el éxito que tengo no es tan grande como la gente que desparrama odio o diferencia, llegan a ser presidentes en Estados Unidos, en Argentina, en Israel. Yo soy de los que está en contra de eso, pero mi objetivo no es tener éxito ni tener cuantos más seguidores, sino tratar de convencer a la gente de que este es el camino de la Torá, el camino del amor, y no el resto. Me gusta, me encanta este mensaje, Sergio, que traes al mundo, y cómo lo haces a través de tu canal y como decía antes, llevándonos a sitios espectaculares en la tierra y contándonos un poquito el relato bíblico a medida que vas visitando los lugares, ¿verdad? Quería aprovechar, Sergio, tal vez hacerte una pregunta personal. De todos estos sitios donde nos llevas en la tierra de Israel, ¿hay algún sitio o algunos sitios en especial que tú dices, uy, la verdad es que este sitio, ¿verdad?, me encanta y no me canso de regresar y volver? Hay sitios que se han robado tu corazón, Sergio. ¿Qué sitios son esos? Ayer estuve en uno, ayer justamente, a veces que siento necesidad de volver a ellos. Se llama, es un río que se llama David, que está en el desierto de Judea, al lado del Mar Muerto, cerca de Ein Gedi. Ese es mi lugar favorito en Israel por un montón de motivos. No vienen al caso ahora, pero el día que estés ahí me vas a dar la razón. Pero justamente ayer estaba cerrado por dos motivos. Primero, porque estaba lleno de turismo interior, de ortodoxos que están justo en su época de vacaciones. Los seculares de Israel también estamos de vacaciones, y ese es un lugar muy requerido. Es un oasis en medio del desierto, y además hubo un derrumbe de piedras que no me dejaron entrar a ese lugar precisamente. Pero ese es mi lugar favorito. Bueno, al final me desvié ayer y me fui a Sodoma y Gomorra a crear material, a hacer videos. También la sufrí, había 55 grados de calor en la sombra y yo subí solo al monte Sodoma, casi me desmayo. Al final me bajé, deshidratado. Deshidraté, dije hoy que me quedé en casa. Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas que por lo general no cuento en los videos. Yo trato de contar la historia bíblica y no los pormenores de cómo y cuándo y cómo. Súper, súper. Y me imagino que, bueno, yo tuve la experiencia de viajar a Ein Gedi, me acuerdo, y hay como unas cuevas, hay como unos sitios, exacto, tipo de refugios, donde se cree que el rey David se llega a ocultar ahí cuando está siendo perseguido por Saúl. El rey Saúl. Sí, muy, muy interesante. Exactamente, exactamente. Ese es mi lugar favorito en Israel. Muy, muy interesante, donde en medio del desierto brotan esas aguas frescas y uno dice, pero qué interesante. Entonces, ahora entiendo cómo en los Salmos el rey David escribía que brotaba el agua y salía, y entonces él se inspira y trae trayéndonos esperanza a través de esas palabras en estos lugares espectaculares en la tierra de Israel. Estás compitiendo conmigo, cuidado, ¿eh? para nada, Bakari, aprovecho hermanos que nos están mirando y que nos están acompañando tal vez por primera vez, nuevamente invitarlos a que visiten el canal de Sergio Bakari, suelto en Israel. Lo pueden buscar a través de las diferentes redes sociales. Les dejo saber que en su canal de YouTube van a encontrar una tienda virtual donde ustedes pueden ingresar y pueden encontrar ropa de Israel y ciertos artículos, y pueden poner sus órdenes y así apoyar a este Bakari suelto en Israel para que él pueda continuar con esta misión de seguir mostrándonos la hermosa tierra de Israel, siendo y haciendo un trabajo de embajador. Sergio, yo creo que lo que tú has venido haciendo es un trabajo de embajador de Israel, de una manera
pacífica y en amor. Y eso, la verdad, que trasciende todo tipo de diferencias que puedan haber. Y como dices tú, ¿para qué nos vamos a enfocar en que la parte negativa, que hay conflictos, que hay guerra? No, más bien busquemos qué es lo que nos puede unir y fortalezcámonos en esa área. Así que yo te motivo a que sigas adelante, Sergio, y la verdad que te admiramos muchísimo y te respetamos y te tenemos en gran estima. Gracias. Etspi, ¿alguna otra cosa? No, estás hablando como si nos vamos a despedir, pero no. No, la vamos a despedir. Por favor, no, que tengo más preguntas. Adelante. Una de las cosas que te quería preguntar, que se relaciona antes con lo que decías que de enseñar la Torah, de impartir, es, dijiste que se puede ser judío secular, ¿sí? Que ahora estás como más en esa categoría o es donde has estado. O sea, ¿cuál dentro de...? Porque es como una gran categoría, ¿sí? Pero ¿cuál es tu relación personal ahora con el judaísmo, la observancia, digamos, cero, de Shabbat, o sea, de kosher? Sí, obviamente, comes kosher, pero no de acuerdo al rabínico, pero no... O comes jamón, cosas así, o no importa eso. ¿Cómo...? O sea, cero, ¿cómo te sientes en ese aspecto? Cero. Observancia cero, o sea, yo trato de ir con los mandamientos de Dios, me siento muy cómodo con ellos, menos con los mandamientos de los rabinos, que muchos los adopto, pero no todos, no me convencen. Cada vez que me convenzo de algo, lo adopto para mí. Trato de ser buena persona, a la manera de que está escrito en la Biblia. Es muy fácil ser judío observante, incluso en Israel, el Shabbat es muy fácil observarlo, la kashrut, el kasher también es fácil, o sea, tenés que ser malo para ir y comer jamón en Israel, o sea, porque no se encuentra, hay que salir a buscarlo. No es esa la obsesión que tengo mía para ir en contra de la corriente, pero muchas veces me doy cuenta de que es fácil ser judío observante en Israel y me gustan las cosas que me gustan, que me sienten cómodo. Cuando viene el Shabbat, yo veo la Biblia y tenemos dos opciones, la opción de Dios y la opción de Moshe. La opción de Dios que dijo, recordarás el Shabbat y lo santificarás, no encenderás fuego y no trabajarás. Que eso yo lo adopté desde hace ya muchísimos años. Y está la otra versión de Moshe que leímos la semana pasada, que él ya dijo, guardarás el Shabbat y empezó con un montón de leyes, que a los rabinos le agregaron un millón de leyes para cumplir los 10 mandamientos. Ahí me tienen menos como socio, pero lo tolero, muchas veces lo incentivo incluso, pero que yo lo haga, no estoy convencido de que ese es el mejor camino para seguir, no conducir en Shabbat, no usar el celular o no tocar dinero, por ejemplo. No me convence de que sea lo mejor. El día que me convenza, lo voy a hacer, pero yo con Dios sigo. El Shabbat lo recuerdo, por supuesto, lo santifico, por supuesto, no trabajo y no enciendo fuego. Para mí es un día espiritual y para mí la espiritualidad, yo alimento mi espíritu paseando con la Torah, por ejemplo, o visitando a mis hijos, que para visitarlos tengo que ir en carro, o ir a la cueva de David el sábado a refrescarme. Relajar. Por eso. Sergio, y en cuanto, digamos, a las fiestas, como tal, digamos, lo que es Pesach. Yom Kippur, digamos. Yom Kippur es el mismo ejemplo. Es más fácil ayunar en Israel que comer. Es más fácil ayunar. No te queda otra. Vos a veces te encontrás con gente cristiana, musulmana, gente no creyente que ayuna y le preguntás por qué ayunás. Porque es más fácil ayunar que no ayunar. Si ustedes tuvieron la experiencia de estar algún día en Yom Kippur aquí, saben de lo que hablo. Yo soy, en mi familia somos tradicionalistas, vamos con la tradición a muerte. Y Yom Kippur es el día que, según la tradición judía, nosotros somos perdonados por los pecados, vamos a ser inscritos en el libro de la vida. Y eso es lo que transmitimos. O sea, a pesar de que hay grieta entre lo que escribe la Torá y lo que realmente hacemos hoy, nosotros lo respetamos, porque ahora se acercan las fiestas. Rosh Hashaná lo festejamos, Año Nuevo festejamos a principios del séptimo mes,
Eso es un invento judío. Ayunar en Yom Kippur, otro invento judío. Pero son tradiciones lindas que nosotros nos convence y las adoptamos para nosotros. Solamente por eso. Ajá. Ok, no, perfecto, ¿no? Y hay todo tipo de judíos, y eso uno lo sabe viviendo en Israel, y me imagino que es la experiencia que tuviste cuando dijiste que fuiste allá a los 18, así que uno tal vez conoce su propia comunidad ortodoxa o su propia comunidad laica y espera que va a ser de una manera, pero no, uno va y hay dentro del espectro de uno que se come un cerdo asado en Yom Kippur hasta el fanático que le va a tirar piedras a un auto si está manejando en Shabbat. Así es, pero somos todos judíos. Sí, así es, así es. Y como dije antes, tenemos que aprender a tolerarnos, a respetarnos. Ojalá algún día nos lleguemos a amar, pero hasta que llegue ese amor, por lo menos tolerancia y respeto y bueno, que la libertad de uno termine donde empieza la del otro. Y yo en eso soy muy, muy fuerte, muy luchador. En tiempos como estos, otra vez voy en contra de la corriente de mi país, de mi sociedad. Pero bueno, duermo tranquilo de noche. Sos un rebelde. Sí, sí, sí. La gente me dice iluso. Pero bueno, yo sigo. Conseguí a un socio, un partner ortodoxo, jasídico, que me ayuda en la misión. Todas las semanas hacemos videos, tratamos de mostrar al mundo de que nosotros podemos dialogar, que incluso disfrutamos dialogando y aprendemos el uno del otro, que él piensa de que yo soy un imbécil y yo pienso que él es un imbécil en el fondo, pero que no nos queda otra que hablar, dialogar y ver fuera de lo malo que pensamos el uno del otro, todo lo que tenemos en común, y nos está yendo bastante bien. Yo te iba a preguntar cuál es la perspectiva, porque te había preguntado antes del otro lado, pero del lado del judaísmo ortodoxo. ¿Cómo ven el hecho de que si tú eres tan abierto con el cristianismo, sí, que tal vez en la audiencia también hay tanto del cristianismo y creo que he visto incluso videos que tú hablas de Jesús? Sí, que es una figura histórica judía, ¿sí?, dentro de la historia de Israel. ¿Cómo ven dentro del judaísmo ortodoxo? Porque vi que has tenido varios invitados y tienes amigos también. ¿Cómo ven eso? Sí, al principio obviamente que les cae mal, juzgan, no entienden, pero después cuando se dan cuenta del fondo del proyecto, entienden de que yo estoy acercando más gente a la Torá y al judaísmo que cualquier rabino con sombrero grande como los mexicanos. Y se dan cuenta y me lo reconocen y me lo dicen. Y los que me conocen, los que entran por primera vez o los que se llevan por juzgar o por prejuicios, ni siquiera ven el material que yo hago. Lo viví ahora cuando estuve en México, en las comunidades judías. Los que me juzgaban y no me aceptaban y los que me recontra felicitaban. No, estoy conforme con eso. Toda mi infancia, todos mis amigos de la infancia y gente ortodoxa me invitan a bodas, a Brit Milá, a Bar Mitzvot, a compromisos. Y siempre que voy a las fiestas, muy pocas veces me sale filmar, pero siempre me llama la gente al costado y me dice, yo veo tu material, está espectacular. Digo, pero si ustedes no tienen internet. Me dicen, a veces tenemos, me dicen. O sea, y a mí me encanta eso, me encanta. O sea, cuando la gente juzga esa conducta de los ortodoxos que tienen un teléfono cayer en la mano, pero en el bolsillo tienen un teléfono inteligente, un smartphone. Yo en vez de jugarlos, los felicito. Digo, qué lindo que somos una religión pragmática y que no estamos estáticos y que, bueno, vamos con el modernismo. A un paso, ellos van a un paso más lento que yo, quizás, pero sí avanzan y no están estáticos. Y de a poco están cerrando grietas. Y así como yo aprendo de ellos y adopto algunos valores de ellos, creo que ellos hacen lo mismo con nosotros, hasta que se convenzan. Y a mí me parece espectacular eso.
Así es, Sergio. Sergio, ¿has tenido la oportunidad? No estoy seguro de haber visto en tu canal alguna entrevista con políticos propiamente de Israel o no No, mi propiamente. canal está dedicado a cosas que unen y no a cosas que separan. Claro. Políticos, fútbol, esas cosas trato de no tocarlas y me Sí, escapo, totalmente. me evado. Por cierto, cada vez que intento hacer un video o una entrevista con las personas, las dos condiciones que yo les pongo es que no se habla mal de nada ni de nadie, máximo es neutro. Y se habla, bueno, lo más que se puede en español. Esas son las cosas que yo intento decirle a la gente que quiere o que yo quiero que aparezcan en mi canal. Y bueno, sobra gente de esa, así que yo las aprovecho. Políticos, no, gracias. Sí, no, me parece muy sabio, me parece muy sabio. Sergio, me parece haber visto también en tu canal que, bueno, tuviste una experiencia en algún momento donde te hirieron como en un ojo, me parece, un primo, pusiste por ahí un primo musulmán o en un barrio de los primos musulmanes, como que algo te hirieron en un ojo. Y también me parece haber visto que en un barrio judío ortodoxo también habías tenido como cierto. No sé, como cierto enfrentamiento, confrontamiento Ajá. ahí con los hermanos judíos. Entonces, es interesante que, pues, de ambos bandos, pues, has tenido diferentes experiencias donde tal vez no han sido, ¿verdad? Las más gratas. ¿Nos puedes contar un Ajá. poquito acerca de eso? No, son cosas que pasan, son cosas que pasan. Por suerte no me da miedo, no, siempre sigo para adelante, trato de terminar los videos. Ya sea que me muerda una víbora, una serpiente, que me rompan la cámara los hermanos jasídicos en una manifestación, que yo había ido para manifestarme a favor de ellos. Yo soy de los que piensa que no tienen que ir al ejército ellos. Y fui a manifestarme y así todo, me dijeron, no te creemos. Y bueno, me hicieron lo que me hicieron. Con los primos musulmanes tuve un montón de cosas. Pero bueno, son cosas que pasan. Las tomo como anécdotas, no suelo hacerlas público. Lo que pasa que si aparezco con un ojo tapado, no puedo decir no pasó nada, tengo que contar lo que pasó. Si me rompen la cámara, también tengo que explicar. Pero como te dije, ayer casi me muero deshidratado en el Monte Sodoma. Pero como no me morí, nadie se enteró, salvo ustedes, de que la pasé muy mal. Pero el video tú lo vas a ver hoy, no se siente nada, no se nota nada. Ah, yo pongo énfasis en otras cosas, no en mí, en mi experiencia, no en lo malo, trato por lo menos, Así trato es, así de que sea un canal, un contenido ameno, tranquilo. es. Y lo Soy es, y grande lo ya, es. ya, E ya soy grande. interesante, e interesante. Otra preguntita rápidamente, Sergio, y le paso la palabra a XP. Bueno, tú nos comentabas que a nivel jasídico tus amigos y te han comentado, ahí te hemos visto y hemos visto ciertos materiales. Fuera de Israel, tú sabes que de ahí te has convertido como en una celebridad. Como que te has vuelto súper famoso y más en medios cristianos, en medios incluso mesiánicos, etcétera. Dentro de la tierra de Israel, vas tú caminando, vas Sergio caminando, normal, ahí por Jerusalén, te topas gente que te conoce a ti, que te ha visto y que dicen: Ay, este es el del canal de YouTube, este es el que promueve Israel, eres famoso dentro de la tierra, ¿cómo lo percibes? Mira, primero que en Israel, como el canal es en español, la gente no me conoce. Lo que sí suele pasar es que a veces estoy caminando por Jerusalén y pasa un micro, un bus de turistas y me reconocen y se bajan todos y fotos y selfie, firma y todo. Y cuando se van, vienen los israelíes y me dicen, ¿pero tú quién eres? O sea, no entienden quién soy. Otro de los fenómenos que hay es de que aunque el israelí me reconozca, el judío nunca te va a decir algo bueno. No sé qué tenemos los judíos, pero nunca, lo máximo que me pueden llegar a decir es, tengo un conocido que ve tu material. Ese es el judío. El cristiano te ve y te dice, amo tu material, eres el mejor, ¿qué necesitas? Te quiero dar un regalo, no hay nadie como tú. Y yo me pongo a llorar. Pero si viene el judío, me dice, y te lo digo por experiencia,
Primero que me reconocen, así esté filmando, y me paran y me dicen, tengo un amigo que te conoce, mi tía te conoce, mi padre no se pierde ningún video tuyo. Y yo enseguida ya aprendí a contestarles, ok, si ellos me ven, ¿cómo me reconoces tú? Entonces ahí se queda el judío, bueno, algún video habré visto tuyo, le digo, pero ¿por qué no me dicen? No es pecado ver mis videos. No, tampoco te creas que veo todos tus videos. O sea, el judío se disculpa. Por eso, a veces si me ven por la calle, el judío está dispuesto a sufrir y no decirme nada, a no, Dios no lo permita, decirme algo lindo, algo bueno. Así somos los judíos. ¿Y de dónde pensás que viene eso, Sergio? No tengo idea, porque yo también soy así. No tengo idea. Puede ser un tema cultural latino, ¿sabes? Aquí ocurre parecido en Costa Rica. Es algo, encuentro similitudes. Sí, ok. Es algo que bueno, ya yo aprendí a convivir con eso, por supuesto. Pero no, en Israel me reconocen muy poquito. Sergio, ¿tu comida favorita? Mi comida favorita, hummus, como todo israelí. El hummus, sí. Qué rico, sí, qué bueno. Así es. Ok. ¿Hummus o tjina? No, hummus. Tjina me muy poquito como. El hummus es lo mejor. Ok. Muy bien. Etzvi, ¿alguna otra preguntita? Para no, yo le iba a preguntar más bien algo más polémico, perdón. Pero Etzvi es polémico. Y totalmente lo veo que el tema de la unidad y que tu contenido es muy apropiado para cualquier persona, independientemente de dónde caiga políticamente o ideológicamente en distintos temas. Pero mencionaste que habías ido a esa manifestación de los Hasidim a favor de que no vayan al ejército. O sea, eso es algo polémico en Israel, ¿sí? Los que están a favor y en contra de eso. Y vos dijiste que vos estás a favor de que ellos no vayan al ejército. Y así es. Más de una persona habrá pensado cuando dijiste eso. Dije, me interesaría que te explayes más en eso. Yo creo, mira, primero que nada, quiero aclarar de que yo fui soldado, participé en guerras y mis 5 hijos fueron al ejército, aún son soldados de reserva, mis 4 nueras y mis yernos son todos soldados, o sea, y mi esposa hizo el ejército y mis nietos van a hacer el ejército. O sea, hoy por hoy cuando nos sentamos en casa a comer, somos 12 personas, 10 son soldados todavía y 2 lo fuimos. Así todo, yo creo de que el ejército de Israel no necesita soldados. El ejército de Israel no necesita soldados que no tienen motivación, porque la motivación en el ejército de Israel es el arma fundamental. No somos los más grandes, no somos los más inteligentes, no somos los más fuertes, pero sí somos los que más motivación tenemos, porque sabemos que no nos podemos dar el lujo de perder ninguna guerra. Los primos, los vecinos pueden empatar, pueden perder y bueno, van a seguir adelante. Nosotros el día que perdamos una guerra, vas a tener que abrir tu casa ahí en Costa Rica o en Estados Unidos. Ya nos pasó. Yo creo que el que no quiere ir al ejército no tiene que ir. Yo creo que el ejército de Israel no está preparado para recibir este tipo de gente sin motivación y completamente diferente en cuanto a sus valores y a su forma de vida que llevan. Y además creo que se trata de una, ¿cómo se dice?, una respuesta de la sociedad israelí secular al comportamiento de los judíos ortodoxos en la política. Es una forma de decirles, ustedes están decidiendo nuestra política, se están metiendo demasiado en nuestras vidas, están decidiendo cómo llevar la guerra cuando ustedes mismos dicen de que no hay que alistarse al ejército. Entonces, si es así, o que salgan de la política o que métanse en el ejército. Es una protesta de la gente que lo hacen a propósito, estoy completamente seguro que la misma gente, incluso mi esposa, que pide que los ortodoxos vayan al ejército, es gente que en el fondo piensa de que no es lo mejor para Israel. Y esa es la verdad mía. Me parece bien. No, me parece una buena postura.
Y otra de las cosas que te quería preguntar, que hablamos un poquito antes, en tiempos actuales, yo, bueno, no sé cómo lo percibes tú, ahora estuviste fuera de Israel, yo ya estoy hace varios años acá en Estados Unidos, entonces como que estoy más sintonía con cómo se ven las cosas desde aquí, y obviamente Estados Unidos afecta tanto a nivel global también. Pero veo mucha división hoy en día en lo que es gente que está a favor y en contra de Israel a raíz de esta última guerra que sigue aún, ¿sí? Yo estuve ahí también en las operaciones que el ejército hizo en Gaza en el 2014, en el 2012. O sea, no tuvieron esta magnitud y hubo algo, un detonador mucho más fuerte también, que fue lo que sucedió el 7 de octubre, ¿sí? Que fue algo prácticamente sin precedentes en Israel. Y vemos cómo la respuesta, ¿sí?, de Israel dividió, de cierto modo, incluso políticamente, a la gente también, protestas en las universidades. Me gustaría que digas un poco, o sea, ¿cuál es nuestro papel? Tal vez yo como judío acá, ¿sí?, cuando me enfrento a eso, o también gente tal vez que sigue tu canal, que son cristianos, pero que también aman a Israel, pero como que se sienten ahí que no es políticamente correcto hoy en día apoyar a Israel. ¿Sí? ¿Qué pensamientos tienes de eso, Sergio? Primero cuéntame, ¿entre quién estamos en guerra? ¿Israel contra quién está en guerra en este momento? Y contra Hamás y contra cualquiera que lo ataque, digamos. ¿Israel está en guerra contra Hamás ahora? ¿Estás seguro? Y eso es lo que dice. ¿Es una guerra? ¿Sí? ¿Qué es una guerra? ¿Hamás está atacando Israel ahora? ¿Israel ataca? O sea, Israel no está en guerra. Por lo menos yo no percibo de que estemos en guerra. Ajá. Hay un conflicto, hay una misión que está haciendo el ejército de Israel, pero en Israel no hay guerra. O sea, puede desatarse una guerra mañana, pasado, contra Jordania, Egipto, Líbano, Siria, Irán, Irak, Estados Unidos. O sea, es más, la gente está diciendo desde noviembre que ya atacan, que ya empieza, que nos van a atacar, que Irán y que esto y que lo otro. Por ahora, desde noviembre hasta ahora, puro humo, no pasó nada. Si te basás en datos, sino no en relatos. Cuando uno dice guerra, tiene que saber que es entre dos países, entre dos potencias, entre dos que se atacan. Eso fue hasta fin de octubre, se podría llamar guerra. El gobierno lo llamó guerra contra el Hamás, es verdad, pero desde noviembre que no pasa nada a nivel de guerra. Hay una misión, se está operando, como dijiste bien. Y yo lo que pienso es que el rol de las personas que aman a Israel es, como te dije al principio, si realmente aman a Israel, dejar de apoyar a los terroristas. Y yo creo que la gran mayoría de gente que ama a Israel está hoy por hoy apoyando al terrorismo, ayudándolos en los objetivos de asustar, crear pánico, con algo que es inexistente. Te vuelvo a decir, desde noviembre hasta hoy, 22 de agosto, todo turista, toda gente que vino a Israel de visita, volvió con la misma sensación de que el 90% del país vive su vida cotidiana y normal. Van al colegio, van al cine, hay liga de fútbol, hay conciertos, hay bodas, hay entierros. La gente hoy por hoy, hoy mismo, el 12% de los israelíes están en el exterior veraneando, vacaciones de verano, 12% de los israelíes. Piensa en Estados Unidos, el 12% que esté fuera de Estados Unidos. Yo creo que ese es el mejor aporte que puede hacer una persona como judío, es dejar de apoyar al terrorismo, y encima creo que lo hacen gratis, que no creo que alguien le pague el terrorismo para que el judío haga lo que haga. El judío lo hace con buena onda y lo hace porque ama a Israel, pero sin darse cuenta le está causando mucho daño. ¿Sabe la cantidad de planes que se suspendieron, de planes judíos, o de turismo, o de gente que quiso venir a voluntarizarse o a vivir incluso Israel?
que causaron que aviones no quieran volar a Israel, que dirigentes comunitarios tengan miedo de venir a Israel. Y eso a mí me da bronca y me choca mucho, porque no entiendo cómo esa gente no reflexiona un poco y no se da cuenta de que está apoyando al terrorismo. Ahora lo que estamos haciendo ahora, a pesar de que estamos hablando en contra, es también ayudar al terrorismo a difundirse y hablar de ello y a crear, o sea, cuando yo estoy dando explicaciones, hay gente que puede llegar a sentir de que me estoy excusando de algo. Y no es verdad, o sea, lo digo con el 100% de responsabilidad. La vida en Israel, el 90% de la gente está viviendo una vida cotidiana. No digo de que no lloremos algún atentado que hubo, o por los secuestrados que aún no fueron liberados, o los que tenemos soldados en el ejército, incluso en Gaza. Pero esa realidad nuestra, de esas pocas personas, familias, no refleja lo que hoy por hoy está viviendo Israel. Y si hay algo que hoy necesita Israel de ustedes, es apoyo, pero apoyo aquí. Como fue a principios, en octubre y en noviembre, que la gente vino a voluntarizarse, a cubrir puestos de trabajo, a cosechar, a darnos una caricia, un abrazo. Estamos realmente necesitados. Habían 600.000 personas en Miluim, en el ejército de reserva, y no había quien trabaje. Y hoy por hoy necesitamos de esa gente que venga y que nos demuestre con actos de que está con nosotros y no nos está causando daño. Y la mejor manera es no mandando donaciones, no necesitamos dinero de nadie acá. Necesitamos que venga el turismo, que nos dé trabajo, que vengan los planes de judíos, demostrarles a los terroristas de que no nos están ganando, que están lejos de eso, y demostrarnos a nosotros mismos también que estamos fuertes y que no estamos débiles. Y eso está relacionado con la primera parte de la pregunta, que también está relacionado con lo que te decía antes, de la división. Te dije al principio de que el pueblo de Israel, cuando está dividido, es más débil. Y cuando es débil, vienen los de afuera e intentan atacarnos, intentan lograr los objetivos que tienen de por vida. A veces lo consiguen y nos mandan al exilio. Espero que esta vez no lo consigan, pero depende de nosotros, de que estemos unidos. Y no es un cliché, como se dice, no es un moto, una frase. Es algo real. Necesitamos estar unidos, los judíos entre nosotros en Israel y los judíos con el mundo. Yo creo que hay una grieta enorme entre los judíos del mundo y los judíos de Israel hoy, y una grieta enorme dentro de los judíos dentro de Israel. Y bueno, estamos débiles, y estas son las consecuencias. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias, Sergio, por brindarnos esa perspectiva y por estar abiertos y a hablar sobre todos los temas. Y pues fuimos desde tu comida favorita hasta temas que normalmente no te vas a poner a hablar, pero me imagino que a la gente que está viendo esto seguramente aprecian esa perspectiva de alguien que vivió. ¿Estamos en vivo? No, pero lo van a estar mirando en vivo en una o dos semanas. Y así que no, te agradezco muchísimo por tu tiempo, más bien, Sergio, y por hacer este rato. Y bueno, ya escucharon a Sergio, lo mejor que pueden hacer es ir a visitar a Israel, así que comiencen a hacer sus planes. Ya no tenemos ningún tour acá para ofrecerles, pero sé que nuestro amigo Yosef de Descubre la Biblia, que también es amigo de Sergio, y hay muchos otros que hacen sus tours, que pueden ir ahí a apoyar la tierra. Yo fui los últimos 2 años, espero ir también en unos meses. Quiero aclarar de que yo no me dedico al turismo, no me gusta el turismo y no me pienso dedicar al turismo, pero sí le recomiendo a la gente de venir a Israel, contratar guías de turismo, que sobran buenos guías de turismo en Israel. Cierto. Yo me apunto también a ese tour, ¿no? Ahora que se nos abran las puertas y poder ir a nuevamente visitar la tierra, Sergio, muy, muy, muy agradecido, de verdad que sí, de parte del ministerio. Les mando un fuerte abrazo, mi estimado Sergio, allá desde Costa Rica hasta la tierra de Israel, con un fuerte agradecimiento. Y buena vida.
Pura vida, así es, igualmente, Edsby, muchas gracias, Edsby, qué tiempo más bonito este espacio. Puro mate. Puro mate. Y esperamos que no sea la última vez, Sergio, otra, de verdad, qué bendición, de verdad, haberte tenido por acá. Muchísimas gracias nuevamente, que el Padre te bendiga, te guarde. Amén. Y estamos en contacto. Y hermanos, ustedes que ven el programa, muchísimas gracias, apoyen a Sergio, su canal Bacarí Suelto en Israel, y nos vemos hasta la próxima. Shalom, shalom. Thank you.